sobre el tema de San Miguel de Allende fue la diputada Irma Leticia González Sánchez, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Bueno, ella insiste en que es necesaria la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que atraiga el caso, o sea, no solamente con los peritos que ya anunció la misma Procuraduría Estatal que iban a enviar, sino que es necesario que se atraiga el caso porque no se confía en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y esto... Bueno, y ella eligió al procurador y ella supervisó el proceso bajo el cual se eligió, ¿no? Eso fue lo que le respondió el diputado doctor Jaime Ramírez Barba, que le recordaba que al procurador lo habían elegido en el Congreso del Estado, y ella como presidenta de la comisión pues llevó el proceso, que terminó finalmente con solamente 21 votos a favor de Raúl Montero de Alba. Y comentarte que, bueno, básicamente como en la diputación permanente, pues fue lo más relevante. Llegó la iniciativa presentada por la diputada Arcelia para disminuir de 36 a 30 los diputados locales, y bueno, otros temas, correspondencia recibida, pero lo más relevante creo que fue eso. ¿Nadie respaldó la postura de Leticia? ¿Otras fracciones? No, Armando. Oye, Carmen, y rápidamente, ¿qué pasó con el tema de medicamentos?